Hola de nuevo, bienvenidos al canal de Sunny and Jerry. Soy Jerry y hoy hablaremos de zombies. Pero antes dale al botón de suscribiros para no perderos ninguna de nuestras recomendaciones, porque este es el primer vídeo de una serie de recomendaciones sobre K-dramas, porque la gente, debido al coronavirus, tiene que quedarse en casa y los días se pueden hacer muy largos, así que hemos pensado presentaros diferentes K-dramas para amenizar vuestros días y que no sean tan monótonos ni tengáis la sensación de estar muy encerrados. Y también al final del vídeo os traigo un truco que posiblemente os ayude. Y este truco os va a permitir a ver mogollón de dramas por la patilla en Netflix. Y si queréis ver pelis y eso, también. Así que vamos al lío. El drama de hoy es Kingdom. Un drama que junta la época medieval coreana con zombies. Toda la aristocracia y nobleza con sus preciosos vestidos, con zombies mugrientos, sangrientos, mutilados. Así que han juntado estas dos cosas y han hecho esta magnífica producción. Netflix publicó este K-drama el año pasado, una primera temporada de 6 episodios, y este año ha publicado la segunda temporada de 6 episodios. Todos los episodios están disponibles ya, no hay que esperar a la siguiente semana un nuevo episodio, así que es perfecto para el confinamiento, porque puedes ver 12 episodios del tirón y pasártelo bomba viendo cómo matan a zombies, zombies comen a personas. Es genial. Además, ahora por el coronavirus es el mejor drama que te puedes mirar. Porque imagínate, los zombies son los infectados de coronavirus, que quieren infectar a otros. Y los otros intentan protegerse deshaciéndose de los zombies, luchando contra ellos, o sea, como anillo al dedo. Este drama tiene unas críticas brutales en internet. Es buenísimo, no lo digo yo, lo dicen las críticas. Aquí os dejo algunas críticas y ya veréis que son buenísimas. Y la escenografía y detalles están súper bien cuidados. Como os he dicho antes, es un K-drama de 6 episodios y Netflix se tomó un montón de tiempo para poderlo grabar. Y son 6 episodios de casi una hora, así que no estamos hablando de algo súper grande. Yo me lo pasé bomba viéndolo. No es muy gore, no da miedo. Sunny lo vio y quiere volverlo a ver, así que os podéis imaginar que no es de miedo, porque ella es muy, muy, muy cobarde en cuanto a películas de miedo y todo eso. Y os lo vais a pasar bomba. Yo me lo pasé bomba. Y ahora viene el truco hacker. Para poder ver este drama, como os he dicho, está en Netflix. Y si no tenéis Netflix, problema. Así que vamos a darle una solución. Tienes tres distintas posibilidades para crearte una cuenta de Netflix. Primero te registras, pagas religiosamente y felices de la vida. Segundo, llamas al amigo que tiene Netflix y le dices, mira tío, hazme el favor, pásame tu usuario y password de Netflix y compartimos este mes y así, porque tantos días encerrados me voy a volver loco o loca. Así que esta es la segunda opción. Y la tercera opción es, si tu distanciamiento social te impide contactar con algún amigo que tenga Netflix o no conoces a nadie que tenga Netflix, pues ahora viene el truco hacker. Bueno, hacker no, truco. Vas y te creas una cuenta Gmail. De lo que quieras. Gmail, Hotmail, lo que te dé la gana. Te creas una cuenta nueva. Te vas a la página web de Netflix. Netflix.com. Ahí te creas una cuenta de Netflix. Rellenas tus datos, te los puedes inventar todos, da igual, porque al cabo de un mes no la vas a usar, así que ponlo todo mentira. Y en los métodos de pago puedes elegir entre tarjeta de crédito, cuenta PayPal o una tarjeta regalo de esas que llevan numeritos con un código y lo pones ahí. Elija la que quieras. Eso tiene que ser real porque Netflix va a verificar que es una cuenta válida. Y cuando tengas todo esto, vas a tener tu cuenta gratis por un mes. Netflix te va a mandar tres días antes de que se aplique el pago, del primer mes después del mes de prueba, un correo recordándote, hey, en 3 días va a empezar tu suscripción. En ese momento puedes cancelar la cuenta o esperar un poco más, pero allá tú, no afines mucho, y habrás tenido Netflix por 30 días gratis. Si quieres repetir el proceso, pues lo mismo.
creas otra cuenta de mail, otra cuenta de Netflix y así vas haciendo. Pero como mínimo, todos estos días que vas a estar confinado en casa, vas a poder disfrutar de dramas y películas. Si lo buscas por internet, porque otra opción que no te recomiendo es bajar la serie pirata de algún torrent o alguna web o eso, pues seguramente los subtítulos están en inglés, así que te recomiendo más la opción de Netflix. No es pirata, es legal y lo puedes ver desde el televisor de casa, si tu televisor soporta Netflix. Así que así de fácil. Espero que os haya gustado este truco. Espero que os guste mucho la serie Kingdom. Si queréis escribir comentarios sobre Kingdom, escribidlos porque me encantará leerlos. Suscribiros, os dejo aquí el botón de suscribiros, que sale mi cara y la cara de Sunny. Clicad ahí y os suscribiréis. Dadle a like al vídeo. Y aquí os dejo otro vídeo, por si no queréis ver K-dramas y queréis ver otros vídeos. Así que nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta pronto!